Seguimos haciendo nuestro chef y ahora vamos a hacer el delantal. Lo que es este patrón os lo dejaré luego en la información del vídeo al final. Así que vamos a calentar un poquito con la plancha para darle lo que es esa forma, y también vamos a calentar lo que es el bolsillo para darle un poquito de volumen. Pues ya tenemos terminado nuestro delantal. Por otro lado también hemos terminado los zapatos y ahora lo vamos a acoplar al cuerpo de nuestro chef, tanto los zapatos como el delantal. Como podéis ver, también he puesto lo que es unos botones que vamos a pegar con silicona caliente como adorno del peto de nuestro chef. Así que ahora vamos a calentar lo que es el pantalón. Vamos a evitar darle calor por las costuras donde hemos puesto lo que es la silicona caliente, y que no se nos derrite y se nos deforme el pantalón. Y una vez que le hayamos dado un poquito de calor, con las manos vamos a empujar para adentro para hacerle lo que es esas arrugas. Vamos a arrugarlo bien y ahora con la mano apretaremos y dejaremos enfriar un poquito la silicona para que coja nuestra forma deseada. Una vez que tenemos ya ajustados los zapatos, echaremos silicona caliente en los palitos de brocheta para que se nos queden pegados y ajustados bien al cuerpo de nuestro chef. Igualmente, ahora vamos a coger y vamos a poner lo que es el delantal. En el delantal vamos a hacer en la parte de atrás un nudo normal y corriente. Vamos a ir pegando con silicona todo lo que es todos los bordes, para que se quede bien fijo al cuerpo de nuestro chef Darío. Ahora vamos a utilizar nuestras ceras pastel, y para ello vamos a coger lo que es un pincel redondo, lo que es de cerda blandita, y vamos a ir sombreando lo que es primero el delantal, que vamos a utilizar una tiza en blanca, una tiza pastel blanca, y vamos a ir dándole lo que es toques luminosos a todo lo que es nuestro delantal.
Igualmente vamos a hacer lo mismo con los zapatos. También le vamos a dar un poquito de luz, lo mismo con la cera pastel en blanca, que lo podemos hacer también de la forma que estamos viendo. Para dar estas sombras, lo que es toda la camisa de nuestro chef, vamos a utilizar una cera pastel marrón rojizo, y una vez que la aplicamos con el pincel empezamos a difuminar, y también nos ayudamos de nuestros dedos para difuminar bien lo que hemos aplicado con la cera. Ahora vamos a hacer lo que es la manga, y vamos a esa manga incorporarle lo que es el bracito que ya teníamos hecho. Así que este patrón que veis aquí, luego lo dejaré en la información del grupo, así que estar muy atentas de cómo se monta la manga.
Ahora, después que hayamos sombreado ya con las ceras pastel, vamos a utilizar el pincel angular y con pintura blanca vamos a cargar primero el pincel en agua, cargamos la puntita del pincel y empezamos a arrastrar muy bien, como estamos viendo, lo que es justo por el filito del zapato. Lo haremos por la suela del zapato, por la parte que se nos queda, lo que es la puntera levantada, solamente esa parte, que es la que se nos va a ver. Lo mismo, cargamos el pincel con agua, cargamos la punta del pincel y arrastramos para que se nos quede lo que es ese difuminado que vamos viendo, lo que es que nos produce lo que es al pasar el pincel. Vamos a hacer tres rayitas, que es como si fueran las rayitas de la suela del zapato. Pues vamos a hacer ahora lo que es la carita. Vamos a esa naricita que ya la teníamos, lo que es que la termoformamos un poquito con la plancha, le vamos a hacer un sombreado justo alrededor con ceras pastel
y con tonos en café. El molde que vamos a hacer ahora de la carita es el molde del molde, es el molde de resina. Lo vamos a hacer, como ya os dije, en dos tipos de molde, en este de resina y en el que es de la cara Sarita, para que nos entendamos, la que la cara es de color rosa, el molde. Los dos moldes tienen las mismas medidas, pero quería hacerlo en estos dos tipos de moldes porque muchas de vosotros me habíais comentado que teníais molde de resina y os daba la posibilidad de poder hacerlo con un molde o con otro, porque los tamaños son los mismos. Y así os voy a dibujar dos expresiones de carita de nuestro cocinero para que elijáis la que más os guste. Vamos a ir empezando dibujando los ojitos. En este molde, como no se nos quedan marcados, pues tendremos primero que señalarlo. Yo siempre aconsejo primero con un palito de brocheta, y una vez que lo hayamos señalado, pues empezamos a rellenarlo con pintura acrílica en blanco, todo lo que es alrededor del ojo. Ya que tenemos señalada nuestra boquita y cómo nos va a quedar, yo la he señalado lo que es con las ceras pastel. Voy a retocar de nuevo lo que es la pintura blanca del ojo. ¿Por qué? Quiero que el blanco se me quede bien señalado para que luego cuando le hagamos lo que es esas rayitas del ojo en azul, pues nos destaquen esos brillos en blanco por dentro del ojo. Ahora vamos a darle lo que es una sombra, lo que es justo alrededor del ojo, con un tono marrón rojizo.
O también se puede hacer con la técnica del pincel angular, que utilizaríamos lo que es el color siena, pero creo que para vosotras os va a ser muchísimo más fácil hacerlo lo que es con las ceras pastel. Ya en otros de mis tutoriales también podéis ver cómo los hago lo que es con el pincel angular, pero en este quería hacerlo así porque creo que es mucho más sencillo y os va a costar un poquito de menos trabajo. Ahora vamos a hacer lo que es un punto de luz en las mejillas. Esto es opcional, podéis directamente sombrear con lo que es tonos como del colorete mismo que utilizamos para hacer las mejillas, pero si le damos con el pincel angular y le hacemos esta luminosidad, lo que es justo en la mejilla, cuando pintemos o maquillemos las mejillas con nuestros propios coloretes que podemos utilizar, se van a quedar ese efecto luminoso que se nos va a quedar, la verdad, que muy bonito. Igualmente ese toque de luz lo vamos a hacer en el sitio donde van a ir las cejas. Ya sabéis, es una técnica del pincel angular en el que tenéis que cargar primero el pincel con agua, descargar el exceso de agua, cogemos con la puntita del pincel, la cargamos de pintura blanca en este caso y empezamos a arrastrar sobre lo que es la carita de nuestro muñeco. Ya que hemos pintado todo nuestro ojito azul por dentro, ese azul lo vamos a echarle un poquito de agua. ¿Para qué? Para que cuando ahora cojamos un palito de brocheta, con la punta del palito vamos a hacer unas rayitas, que lo que conseguimos es retirar parte del azul que hemos pintado y se nos quede ese blanco que anteriormente habíamos pintado las dos capas para que se nos quedara ese efecto del ojo.
Pues ahora solamente nos queda hacer lo que son las pestañas. Vamos a utilizar la técnica punto de tinta, que vamos a utilizar lo que es un pincel de punta fina y de pelo largo, y para ello vamos a dejar primero lo que es la pintura bien aguadita. Y una vez que está bien aguadita, retiraremos el exceso de pintura en el pincel y empezaremos a pintar lo que son las pestañas. Como habéis visto, lo que son las cejas y la boca la he pintado con un retulador permanente. ¿Por qué lo he hecho así? Para que veáis que también podéis hacer las pestañas así, de esta forma, por si algunos o algunas se os hace difícil pintarlo con este tipo de técnica. Ahora vamos a empezar lo que es a montar el pelo. Ya lo teníamos preparado y así rizado, así que vamos a ir lo que es cortando lo que son como churritos. Vamos viendo aquí y vamos a enrollarlo. Lo enrollamos, lo pegamos con pegamento de doble contacto, lo fijamos bien y todos estos churritos que se nos vamos haciendo son lo que vamos a pegar sobre la cabecita de nuestro chef. Para montarlo vamos a calcular más o menos dónde irá lo que es el gorrito de nuestro chef, y cuando veamos dónde va, porque ahí no hace falta que montemos pelito, pues lo vamos a señalar con un palito de brocheta, y en esa parte de ahí no hace falta
que montemos el pelo. Lo vamos a montar justo lo que es todo alrededor. Thank you.
vemos la cara del cocinero, lo que es montada con lo que es el molde de cara Sarita, como os había comentado. Veis que los ojitos de este molde si tienen señalados, entonces nos va a ser muchísimo más fácil a la hora de pintarlos. Vamos a coger el puntito que vemos y a partir de ahí vamos a hacer los ojos tal y como estamos viendo, y así nos servirá como guía. Ya sabéis, el kit de moldes para hacer nuestros Darío podéis adquirirlos a través de mi correo electrónico, que luego os facilito al final del vídeo en la información. También os dejaré el enlace de mi página web, que os animo a visitarla. Allí encontraréis no solamente los modeladores de nuestro Chef Darío, sino una amplia gama de modeladores. Seguro que os va a gustar. Os animo a visitarla. Ya que tenemos pegada nuestra nariz, el proceso va a ser exactamente el mismo que el que hemos visto anteriormente. Y aquí os muestro otra expresión de carita que tenéis con este tipo de molde. También podéis hacer la otra expresión, porque como os había comentado, no queda demasiado señalada.